Último de la información, esto a través de un televidente que nos ha hecho llegar una denuncia sobre la aparición de un roedor dentro del centro comercial Real Plaza del Centro Cívico. Ya está al fondo. Esto es dentro de el área de restaurantes, en el patio de comidas. Está, ahí está el roedor. Dentro del local de venta de pollo. ¿Me parece? Sí. Es... Ahí está al fondo. Correcto. Estamos hablando de un restaurante de comida rápida que vende pollo al estilo broster, que justo ayer tuvo otra denuncia a través de Facebook. También una usuaria, una clienta, comentaba que había... recibido una pieza de pollo podrida. Hoy lo que vemos es un roedor dentro de este local. Esa es información que nos ha enviado, una denuncia que nos ha enviado nuestro televidente Alipio Guerrero, que ha sido testigo de este, del paseo de este roedor por este salón de comidas. Vamos a entrar en comunicación con él y agradecerle, por supuesto, también esta denuncia que nos ha hecho llegar. Señor Guerrero, bienvenido a Canal N. Señor Guerrero, ¿nos escucha? Ya está al fondo. Bueno, decíamos que el señor Alipio Guerrero, que es el evidente de Canal N, nos ha hecho llegar estas imágenes captadas hace algunos instantes en el Centro Comercial Real Plaza del Centro Cívico, dentro de un local de comida rápida. La presencia de un roedor, justo a la hora de almuerzo, en este restaurante que ya ha tenido algunas denuncias por tipo de insalubridad. Justamente estamos viendo que ahora es afectado por la presencia de un ratón. Si nos escucha, el señor Alipio Guerrero es quien ha sido testigo y ha podido captar estas imágenes que ha hecho llegar a Canal N. Si nos escucha, bienvenido a Canal N, señor Guerrero. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. El tema es que yo justamente estaba sentado ahí en las gradas de la entrada y salida del centro comercial y justamente estaba viendo hacia adentro al local donde venden lo que es la comida y justamente yo me percato de que en la puerta sale un roedor y yo no pude empezar a grabar cuando sale, sino que simplemente empecé a grabar cuando ya está en el patio de comida. Entonces, justamente, como estaba sentado yo ahí, me percató que el roedor intenta subir por las gradas y había una chica que estaba ahí y la chica se percata y entonces una...